sabía que estabas acá. ¿Qué hacías? Buscaba unos datos en la computadora de Mauricio, que me pidió Mauricio, pero igualmente ya había terminado, estaba a punto de apagarla. Yo vengo a buscar la notebook de Andrés. Ah, ¿esa es la notebook? Sí. Yo pensé que era de Mauricio. No, la de Mauricio es esta, que está cerrada. Ah, bueno, pensé que era esta. Usa la de Mauricio por si necesitas algunos datos. Gracias, Leonardo, gracias. Dijo casi descubre la foto de Paco. ¿La vio o no la vio? ¡No sé! Estos mails, esta tecnología, para lo único que sirve es para complicarnos la vida. ¿Qué hacía Moreno solo en la oficina? No me importa. Lo único que importa es que Diego no se nos pegue tanto. Necesitamos volver a ser una pareja completa, mi amor. Preservar más nuestra intimidad. Alejar nuestra relación de los problemas de la granja, de tu familia. Y nosotros estar más en contacto. Yo sé que a veces me alejo por mis propias complicaciones, pero te aseguro que lo hago para ganar en el futuro más y mejor calidad de tiempo. Yo lo sé, yo lo sé. Me encanta lo que me decís, me encanta. ¿Sabes qué quiero? Que quiero que empecemos a pensar de nuevo en todos nuestros proyectos, nuestros planes. Y sobre todo en esa familia que siempre quisimos formar, Mauricio. Así desprevenido con esta invitación, ¿no? ¿No? Bueno, entonces la retiro, si es demasiado, ¿no? No, faltaba más, ¿no? De alguna manera, tratándose de alguien como vos, que sabe tanto, digo yo, de vino, ¿no? Es una oportunidad que no me puedo perder, de ninguna manera. Y bueno, ¿cuándo entonces? ¿Cómo? ¿Cuándo vos dispongas, no sé, cómo es tu agenda. Bueno, hoy. Yo puedo hoy. ¿Hoy? ¿Sí? Y... bueno, cuando usted quiera, señor. No. Si tiene que ser, que sea hoy, que sea hoy. Está bien. ¿Y a vos qué te gustaría, dónde te gustaría comer, por ejemplo? ¿Y acá? Acá me gusta. Acá está bien, ¿no? Aparte, si cocina usted mejor, yo traigo unos vinitos, comemos, charlamos, estamos tranquilos, ¿no? Sin que nadie nos moleste. ¿Sí? Bueno, señora, acá nadie conoce a ningún Miguel Reyes ni Miguelito Reyes. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Pero qué dice? Si uno grita Miguelito Reyes y hasta los perros ladran. Por favor, Gloria, bajate un poco del caballo. A mí no me gusta buscar acomodo con la policía. ¿Se da cuenta de lo que provoca con esta situación? Tiene miedo, está asustada. Y ojo con el cuore. Ojo, le estoy diciendo, va a ser usted el responsable. Permiso, oficial, permiso, por favor. Sí, adelante. Buenos días. Qué gusto de verlo, Aníbalito. Gracias a Dios. Gracias por venir, Aníbal. Perdón por ponerlo en esta situación. No, por favor. Yo vengo a hacerme cargo de la situación de esta mujer. Muy bien. La señora es mi novia. Aquí tiene el permiso para... Sí, la autorización de manejo. Sí, exacto. Y todos estos son los papeles del coche, que está todo en regla. Revíselo. El registro, la señora seguramente no lo tiene porque lo dejó en el tráiler donde vive. Porque ella es una artista, ¿verdad? Sí. Bueno, si me permiten, voy a preparar el acta, así la firman y se retiran en libertad, ¿eh? Bueno, muchas gracias, señor. Usted no sabe cómo me trataba este hombre, como si nosotras fuéramos una gata. Bueno, déjelo. Ya ahora arreglamos todo y ya nos vamos enseguida, ¿eh? Sí, quédese tranquila. Usted es mi salvador. ¡Hola! ¡Hola! Gracias. En este momento, el señor Santiago Romero no lo puede atender. No, porque tiene unos problemas de salud muy importantes.
Pero comuníquese conmigo cualquier cosa, sí. Mi nombre es... Santiago no. Mi nombre es Rosario Moreno. Conmigo comuníquese. Le quedó claro, ¿no? Bueno, hasta luego. Hola, Rosario. ¿Cómo estás? Estoy agotada, María. ¿Todo por qué? Porque lo que no hace Santiago ahora en este momento, todo recae sobre mis espaldas. ¿Entendés? Bueno, sí, yo te entiendo. Decime, ¿en qué te puedo ayudar? Anda a acompañar a Santiago al sanatorio, que se tiene que hacer una radiografía. Él es re cagón para esas cosas. Acompáñalo. Bueno, bueno, yo me encargo, quédate tranquila. ¿Sabes qué pasa, Santi? Es muy sensible, esa es la realidad. Muy sensible para algunas cosas y para otras es un sol. Vos no seguirás con la esperanza de volver con él, ¿no? No, no, para nada. Bueno, lo voy a ir a buscar antes que se me haga demasiado tarde para hacer mis cosas, así que mucha suerte con todo este lío. Gracias, María. Ay, cogida. Mauricio tiene la decisión tomada. Quiere sacar a Santoro del medio. Lo que pasa es que nosotros llevamos adelante la parte más importante del proyecto. Generamos el producto, mientras que Santoro se ocupa del transporte. Y las cosas entre él y ella están muy tirantes. Por eso queremos copar la totalidad del negocio. Te puedes imaginar que ahora las cosas se pueden poner muy densas. Y hay que actuar rápido. Digo, no vas a tener tiempo como cuando haces un saquito o un pantalón. Ahora hay que tener sangre fría y actuar. ¿A qué te referís cuando decís cosas densas y actuar? Pregúntale a Mauricio cuando vuelva. Y mientras tanto anda pensando si servís para esto. Lo estás asustando, pobre. No, no, no. Mauricio fue muy claro. Dijo que soy parte de la familia. ¿No? No me gustaría ser el estúpido de la familia. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Venía a por sus brownies y por la llave del laboratorio. ¿Qué tal? Sí, como no. ¿Cómo va eso? Bien. Agarro así con la mano nomás, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció hoy? Magníficamente. Muy bien. Bueno, yo voy a seguir con mi trabajo. Nos estamos viendo. Seguro. Bueno, yo sigo con lo mío. Permiso. Espera, Moreno. Vos pensás que estás en un lugar privilegiado porque le salvaste la vida a Mauricio, ¿no? Pero eso puede cambiar. En cualquier momento te puede tocar hacer el trabajo sucio que hago yo. Y hay que ser muy bueno para eso. Para salir ileso. Prepárate, Moreno. Vos pensás que yo soy un cagón, ¿no? Pero yo no soy ningún cagón. Ya te lo voy a demostrar. Estado me retiró los fondos y me dieron una soberana patada en el traste que Mauricio Doval me abrió las puertas de su casa y me puso todas las comodidades para trabajar y un equipo con usted a la cabeza, ¿eh? Y si hoy puedo estar investigando esto y trabajando con esto es precisamente porque Doval se la jugó como no se la jugó nadie y se convirtió en un protector mío y de mi familia. ¿Se puede saber qué hacés vos ahí? Habíamos hablado con Mauricio de la posibilidad de cambiar los uniformes. Y bueno, me pareció que la mejor manera era venir a charlar con usted, por supuesto, que es el que sabe del tema. Pero mira vos, mira vos, el tipo está en todo. Mira lo que te estoy diciendo. Recién estábamos hablando precisamente con Aver de eso. Está en todo, todo el tiempo. Todo el tiempo está prestando atención, buscando la manera de apoyar a la gente que trabaja con él. Es un tipo realmente para estarle agradecido. Por lo menos yo me siento profundamente agradecido. Y vos también, ¿no? Debiera, porque a vos también te dio trabajo. Claro, yo lo creo. Bueno, claro. Yo no. Los dejo. Permiso. Sí, bien. Bueno, ¿A qué viniste vos? ¿Viniste a hablar de Julia conmigo? No, vine a hablar de lo que le dije. ¿Por qué, Aníbalito, usted se pone nervioso en una comisaría? Porque yo soy de la opinión que con la policía uno tiene que estar muy tranquilo. Porque si no, se abusan de uno, ¿eh? Sí, bueno, pero en realidad yo tuve algunos problemitas con la policía hace unos años. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué problema tuvo?
Bueno, una organización. Nosotros vendíamos repuestos de autos robados y... Pero nada más que eso, ¿eh? Negocio, no, nada raro, ni violencia, nada, nada, no. De hecho, que yo pagué por todo eso, ¿no? Ay, oh, sí, por favor, no tiene que explicarme nada, Aníbalito. Yo sé los quilates que usted pesa. Gracias. Claro, es por este negocio que usted hizo una diferencia. Digo, por el pasar que hoy tiene usted, ¿no? No, la verdad que no. No, cuando salí de la cárcel yo conocí a la mamá de Paco y le ayudé a abrir la remisería. Después, pobrecita, ella falleció y claro, yo tuve que hacerme cargo, ¿no?, de la remisería y de otros negocios. Bueno, en realidad tuve que administrar sus bienes, ¿no? Qué bien, Aníbalito. Al Capone un pichi al lado suyo, ¿eh? ¿Qué diría? No es para tanto, ¿no? Realmente una historia fascinante. No me gusta que juegues el rol de mamita protectora con Diego Moreno, ¿está claro? No lo hice a propósito. Lo mismo me pasaba con Paco. ¿Vos te olvidaste que Moreno casi nos descubre con lo de Paco? ¿Te olvidaste de eso? Por supuesto que no me olvidé. Bueno, entonces ya es hora que dejes de jugar ese papel de conmovida, de madre protectora de los niños desprotegidos, porque me brota, me saca verte así. No entiendo que te molesta tanto. ¿No entendés? Me molesta porque soy yo el que después tengo que liquidar a esos tipos. ¿O te olvidaste que no pude con Paco, que vos tuviste que apretar el gatillo? Qué precavido que sos. Mira, Leonarda, no vuelvas a hacer el papel de buenita con esos tipos. Cara de perro. Así después nos sufrimos cuando tenemos que deshacernos de ellos. ¿Tanto te molesta Diego Moreno? Sí, me molesta. Mucho. No me parece que sea una buena incorporación. No está a la altura de lo que necesitamos. Hola. Vos sos el asistente de Doval, ¿no? ¿Quién habla? Eva. Le dejé dos mensajes a tu jefe y no me los contestó. ¿Me querés decir dónde está? Se fue por un par de días. Decime dónde se metió. No puedo. Tengo orden estricta de mantenerlo en secreto. Mira, decile a Doval que me responda a los llamados. Porque no tengo ganas de estar haciendo de su babysitter y andar buscándolo por ahí. Y que no es momento para tomarse vacaciones. ¿Se entendió? Eva Santoro. Hay que avisarle a Mauricio. Bueno, tranquilízate, Andrés. Yo me ocupo de Santoro. ¡No! Por nada del mundo le digas dónde estoy. No voy a permitir que nos maneje a su antojo. Pero, ¿será posible que no puedo tomarme unos días, yo? ¿Qué es lo que pretende esa mujer? ¿Controlarme como si fuera su empleado? Bueno, yo lo manejo. Quédate tranquilo y gracias por avisarme. Chao. ¿Hablabas? Dijimos que no íbamos a tener contacto con nadie en este mundo, ¿no? Dijimos, sí. Estamos aquí solamente para poner nuestros cuerpos a disposición de la estética, nada más. ¿Todo bien entonces? Todo más que bien. ¿Sí? Inmejorable, maravilloso. ¿Hay algo mejor que estar acá con vos? ¿Verdad? Después del elogio de Malaguera Doval, no me queda claro de qué lado está el padre de Julia en todo esto. Aparte, no sé qué carajo se dedica, no sé qué está haciendo ahí adentro. No entiendo, no sé de qué habla cuando habla. Bueno, entonces hablar con él, descartado. Y sí, sería medio arriesgado ir a verlo a Malaguer directamente para preguntarle algo así, más sabiendo que Mauricio me pidió expresamente que no lo hiciera. Está muy amigo de Leonardo y de Andrés, y esos dos conmigo ninguna confianza tiene, ¿viste? Ah, hoy me metí en
en la oficina de Doval a revisar un par de cosas. ¿Y? No encontró carajo. Después me negaron claramente la NOCU de Andrés, que ahí me parece que puede llegar a haber algo interesante. Bueno, no sé, no sé. Yo estoy en pelotas. No te preocupes, somos dos. Gracias. Lo prometido es deuda. Que la guita de este delincuente hijo de mil putas sirva para algo. Si es poco, ya veremos. Me avisas, ¿eh? Quédate tranquilo que vas a salir de esa mierda. Limpio. Gracias, loco. No sé qué voy a hacer, pero muchas gracias. ¿Será posible que en vez de dolerte cada vez menos me tenga que estar doliendo cada vez más, caramba? Dios mío, para hacerte una radiografía es necesario que te doble la pata como un pollo. Pero no digas pavadas. Pero me reventó el tipo, por favor. Che, a ver, mi amor. ¿Quién es esta chica? ¡Mirá, mamá! ¡Una china! ¡Coreana! Ay, ¿qué está allí ahí, no? Bueno, che, está pasando por un mal momento. Es algo... Sí, es medio tontita la pendeja. Santi le dijo tontita a nuestra hijita. ¿Cómo? ¿Qué quiere que le diga? Y está mirando a mi novia como si fuera un extraterrestre. Bueno, pero no, ¿qué tiene, tiene razón? No, no tiene razón porque la nena tiene 4 años y no vio una china nunca en su vida. ¡Ay, yo estoy tarada! ¡Coreana! ¿Cómo tarada, coreana? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Dónde me dice a mí? ¡Tarada, coreana! ¿Qué es esto? Bueno, no sé. Lugar 10, ¿ok? Che, perdón, ¿por qué no la cortan un poco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Martina. Diego me prestó la plata para comprar la parte del club de Cristina. Mirá que no sé cuándo voy a poder devolvértela, ¿eh? ¿Qué problema? Vengo a comer de acá los próximos 10 años y vamos descontando. Te preocupes. Lo voy a guardar. ¿Agotado? Sí, bastante. Ay, no, es mío. ¿Te pensás que ese es el único que tiene celular? Ahora que aporto, yo también pago. ¿Hola? Soy yo, Carolina. Le pedí permiso a Leonarda para invitarte a la granja y me dijo que sí. ¿A Leonarda? ¿Y por qué no a tu papá? No, mi papá no está. Se fue con Julia a relajarse por ahí. ¿Venís mañana? Bueno, mañana voy. Un beso, carito. Que descanses. Está de más pedirte que no vayas, ¿no? Muy de más. Porque Doval y Julia no están. Así que no corro riesgo de cruzarme con ella. Porque no voy a ir. Hola. Hola. Qué bueno que viniste. ¿Estás solo? Sí. Pasá. Sentate. Estaba justo... ¿Querés una copa de vino? Tengo abierto un vino nuevo que me regalaron. Bueno. Traigo. Está bueno. Sí. Estuve pensando en vos bastante todo este tiempo. Después de... ¿Qué onda? ¿Un poco aturdido? Confundido. ¿Qué sé yo? Un beso es un beso, ¿no? Sí, claro. Un beso es un beso. Para mí también. Y qué beso, ¿no? Va, a mí me gustó mucho. Sí, sí, a mí también. Y si vine para que no pienses que me asusto. ¿Cómo pensás, no? ¿Qué pienso yo? Hey, no pienso nada. Va, pienso, sí, qué sé yo. Pero bien, pienso que me gusta cómo avanza todo esto. Bueno, un poco de miedo también me da. Es lógico el miedo. Es, qué sé yo, cuando uno encara algo nuevo es... Me parece que está bien el miedo, ¿no? Algún día me tendrías que contar un poco más, ¿no? Ah,
Ahora, si querés, te cuento. ¿Ahora? Sí. No. No, mejor ahora no. ¿Por? Bueno, me voy. Pero Andrés, me estás jodiendo, acabas de llegar. Estoy acá esperando a mi primo, Fermín Lladós. Lo encontré, fui al ayuntamiento, me dieron un teléfono, había 30... Bueno, Rosario se quedó tirada en la cama, está agotada también, me está reemplazando la empresa nada más. Vos seguís rascándote así, vas a reventar toda la familia así. ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa? ¿Qué? Este estuvo bardeando a Aileen, no sabes lo que... Yo estuve bardeando, vos a mi nena le dijiste tonta. Yo no le dije tonta, empezó ella. ¡Por favor, yo quiero ver el video! Diego, mira. Esos vienen a ser como tus tíos, mira, mira. Yo soy Ricardo. Qué suerte, che, al final los encontró el amargo, ¿eh? Che, ¿se imaginan? Se le cuela un galleguito y viene a vivir acá con nosotros. Mira la cara de alegría que tiene Ricardo, por favor. Claro. Sí, ¿no? Se reencontró con sus raíces. ¿Cómo se lo extraña a tu viejo, loco, eh? Es como que la casa no es la misma, ¿no? Yo no sé a vos, pero... A mí, loco... No está Ricardo, es como si me faltara una pata, ¿entendés? Cristina, necesito que definamos esto. No sigamos dando vueltas. Es que no, estamos trabajando, Farchu. Bueno, pero yo te estoy hablando de algo que nos puede cambiar la vida completamente. Y yo lo dejo en tus manos, decidí vos. Si vos querés irte, yo te pago tu parte, tengo la plata. Y si vos te querés quedar, me voy yo. ¿Quedarme yo acá sola? ¿Qué decís? ¿Con Martina? Bueno, no sé, yo qué sé. Qué sé yo, verte a vos todos los días. No tiene sentido. No, lo que no tiene sentido es seguir así, Cristina. Está bien, me voy yo. ¿Va de la izquierda? Sí. Va de la izquierda como estaba, papá. No toques nada, que yo te dejé todo listo. El vitel toné también. Está suavecito, está buenísimo. Y además te hice un bol grande de apio y nueces, ¿viste? No, te lo dejé, pero eso no, yo no como ensalada. Es para que vayas, ¿viste? De vez en cuando te metas uno, te va a ayudar. No te hagas gracioso, porque estás inventando algo donde no hay. Esto es lo que es. Esto se produjo porque hubo un disgusto con Inesita que se extralimitó. Blanquear. Bueno, no tengo nada que blanquear. ¿Me voy a lo de Inesita? ¿Me quedo a dormir allá? No tenés que quedarte a dormir en lo de Inesita. Podés venir cuando se te dé la gana, en serio, te a la hora que quieras. No te engañes. Bueno, pero entonces. Andate, mira. Qué cacho de mina. No hagas comentarios. Termina. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola y chau. Me estoy yendo. ¿Te vas? Sí. Sí. Bueno. Chao. Pásenla bien, ¿eh? Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Adelante, pasa. Vení, ponete cómoda. Qué mesa. Sí, me merece. No traje vino, ¿eh? Me parece un poco redundante lo del vino. Y bueno, no, tampoco tuve tiempo de hacer el postre. Quería comprar helado, pero no... Bueno, tampoco te preocupes tanto por el postre, cerrada. No hace falta. No, igual traje esto. Por si te gusta comer algo dulce. ¿Qué es? Puedes comer un bocadito. Ah. Si querés, lo podemos probar ahora. Ah, ahora antes de... Sí. Sí. A mí me gusta mucho el chocolate. ¿Ah, sí? ¿Te gusta el chocolate? Sí. ¿Querés comerlo sentada? Mira, ahí está. ¿Y qué hiciste de comer? No, yo no hice. Hizo... Mi chico hizo este... Vitel Toné, porque yo no sé cocinar. No. Ah, yo tampoco, yo soy un desastre para... ¿Ah, sí? Sí. Comemos el... ¿El bocadito? Comemos el Vitel Toné. Sí, ahora este después la... Bueno, traigo el Vitel Toné y comemos todos juntos. Dale. Ahí está.
Caro se durmió. Estaba agotada. Y yo pensé que podía ayudar en esta nueva etapa para cambiar ciertas cosas en nuestra relación. ¿Te parece mal? Y el espanto de estar en una comisaría. Me lo imagino. Sí, lo que pasa es que ella cree que todo se arregla, ¿viste? Exigía hablar ni sé con quién. Y yo la verdad que estaba en pánico. Además, ella hablaba cada vez más para tranquilizarme. Era peor que mi angioplastía, que los hacía responsables de si yo me moría ahí mismo, ¿no? Cuando se entere Martina, le va a pegar una cagada a pedo monumental. Vas a ver. Bueno, hace mucho que no te veía sonreír, al menos, ¿eh? La separación de Julia me tiene mal, ma. Vos no tenés que ir más a trabajar ahí. Ah, ¿no? Renuncia. Y no sé, encontraremos la manera de devolver el dinero. Podemos hablar con Doval como si fuésemos, no sé, personas civilizadas. Él nos va a entender. No, no. Imposible, por ahora. ¿Por qué imposible? ¿Por qué no te podés ir de la granja? ¿Qué pasa? ¿Dónde voy a ganar la plata que gano con Doval, mami? ¿Eh? Con el último aumento gané mucha plata yo. ¿Sabes qué significa eso? Que la deuda la pagamos antes también. Pero la plata no es todo, no, hijo. Si a vos te hace mal, No hay problema, no. Porque ya está haciendo menos, sí. Yo la voy piloteando. A mí no me gusta que haga las mismas cosas que podría hacer tu padre, ¿sabes? No me gustaría que por plata hipotecaras tu propia tranquilidad, hijo. No te preocupes. ¿Es por Julia que estás tan triste vos? Cada día la extraño un poquito más. No sé si tengo muy en claro lo que siento. Pero sé que Mauricio me cuida, me protege. Se preocupa por todo lo que me pasa y sobre todo es claro. Ah, ahora es claro. ¿Vos no me habías dicho que había un montón de actitudes de Mauricio que no te cerraban? Sí, bueno, pero estuve hablando con él y me reconoció todo y me prometió que va a cambiar. Bueno, ya sé que la gente no cambia, Vanina, ya lo sé, pero confío en él. Sí sé que es capaz de cambiar por mí, lo sé. Pero mi amor, que Mauricio hace cualquier cosa por vos no es ninguna novedad, eso lo sabemos todos. Mi pregunta es la misma de siempre. ¿Es suficiente para que armes una pareja con él? ¿Y con Diego qué? ¿Qué pasa con Diego? Lo único que tengo con Diego son problemas. Un día está, el otro día desaparece. Me ama, no me ama, no me soporta, está con otra mujer, está conmigo. Yo no sé si tengo ganas de bancarme todo ese histeriqueo, ¿viste? Bueno, ok, tenés razón. ¿Ahora lo extrañás o no? No te escucho. Hola. No te escucho muy bien lo que me decías. Hace días que no querés escuchar. ¿Para qué me llamás? Porque quiero protegerte, Julia. Yo ya tengo quien me proteja. Alguien mucho más coherente y mucho más constante que vos. Ponte a imaginar lo coherente que estoy siendo, Julia. Y lo sincero. Vos tenés que volver a confiar en mí, ¿sabes? No. A mí no me enganchás más, Diego. No te creo ni una sola palabra. Vos estás enfermo. Yo me recibí de psicóloga, pero ¿sabés qué pasa? Tu patología me supera. Se terminó. Cuando sienta miedo del silencio, cuando pueda.
sé, esto de exponerme así como si fuera una vidriera me gusta. Me gusta mi trabajo. No creo que tenga tanta pasión como el tuyo, ¿no? Pero... Perdón. ¡Qué papelón! Che, qué bárbaro. No soy de bostezar en público yo. Además que... estoy pasando bien, estoy entretenido. Pero... Es tarde. Yo vi que es tarde, sí. No sé qué hora es. Amigo. Ni cuenta me di cómo se pasaba la hora. No, yo tampoco. ¿No? Pasó volando. La verdad que me caes bien, Alfredo. No sé, del primer día que te vi. Nunca me pasó algo así. Bueno, no lo tomes a mal. No pienses... A esta hora, la verdad es que me cuesta un poquito pensar. Y mañana me levanto muy temprano. Y tengo un día de arduo trabajo. ¿Vos vivís lejos de acá? Digo, viniste en auto, te puedo llevar a algún lado. Seguir con esta conversación en otro momento. Para mí hoy es un poco tarde. Siempre a mi puerta. Martinita. ¿Qué? Pensé que mi episodio con la comisaría te iba a indisponer conmigo, pero ya veo que no. Pero si no le molestó el ADIA, ¿no te molestó a vos? ¿Por qué me va a molestar a mí? Porque sos una fanática de la legalidad. ¿Cómo se ve que estuviste la otra noche con el negrito? No, vamos a hablar de eso, basta. Y sí, si te cambió el ánimo, ¿o no? Me cambió el ánimo porque Julia y Diego están distanciados. Cuando Diego mire, yo voy a estar ahí. ¿Pero por qué ese lugar, Martina? ¿Por qué siempre a la vera de lo que el negrito y esa quieran? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque lo amo. Porque hago cualquier cosa por amor. ¿No lo sabes todavía? Bueno, me voy a la granja a ver a Carolina. ¿También por amor? También por amor. Pobre hija mía. Su amor siempre es de sufrir. A mí no me gusta. Decile ya a Mauricio que quiero que me atienda. Ya te dije que por un par de días no va a volver. ¿Qué se creen? ¿Que pueden hacer conmigo lo que se les canta? ¿Hasta dónde piensan tensar esta soga, eh? Hola, Eva. Bueno, veo que al menos vos no desapareciste de la faz de la tierra como Mauricio. No, yo sigo disponiendo todo mientras él no está. ¿Discutiendo con Andrés? Me niega Mauricio. No sé dónde está, ni qué hace. Pero al menos podría atenderme el teléfono, ¿no? ¿Y yo no te puedo ayudar? ¿Ves, criaturita? Porque con Diego me siento más relajada. ¿Querés pasar por la oficina? ¿Tenés la llave? Acordate que Santoro no tiene que saber que estás dentro del negocio. Déjame ver. Está todo en la agenda arriba. Me
los teléfonos los ordené para que... para que puedas organizarte con los proveedores. Cualquier cosa, si no la llamas a Pampa, que está en Mendoza, o si no me llamas a mí, que voy a estar en Trinquelauca. No vayas detrás de alguien que nunca se va a fijar en vos, Ferchu. Suerte en la presentación de los libros. ¿Te llevas todo? No, el resto lo voy a pasar después. ¿Qué sé yo? Después lo voy a ver cómo lo mando. Saluda a la Martina de mi parte. Y a Gloria, mándala a la mierda. Chao. Todo está inundado y va a seguir lloviendo. Es hora de cambiar. Cristina. De parecer. Tomar las riendas de la propia vida. De ser un hombre entero. Que lleve las de perder. Cerradas las valijas, es hora de partir y no volver. Cuídate. De elegir un camino. Vos también. Y darle hasta la cima. Y perdóname. Y en medio de la rosca, delante tuyo, hacerme valer. Declaro la guerra. A Retiro. Me vuelvo a Trenquelauque. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Nada. Herida de amor. ¿Te puedo llamar? ¿Qué? Sí, 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 te puedo llamar. Me gustaría mantener el contacto con vos. Yo siempre... siempre te veía. Me gustás, Cristina. Pero siempre te vi en pareja y no... no sabía... ¿cómo encararte? ¿Me dejas que te acompañe al Retiro? Estoy con el coche. ¿Sos vos? El día del ensayo, ¿te acordás? Que estábamos con todos los chicos. Te grabé. Te escucho siempre y, bueno, desde ese día me haces compañía. ¿Vamos? Dale. Abandoné, solo sé que yo no sé.
bien? Sí, todo bien. Bueno, más o menos bien. Lo único que te digo es que yo no estoy preparada para una nueva relación, ¿eh? Tranquila. ¿Quién te dice que este momento pasa y bueno? Y pasa. Mira. Sí, sí. Lo único que te pido es que me prometas que me vas a hacer feliz. Que no voy a sufrir. Que no me vas a hacer infiel. Que nos vamos a divertir. ¿Mm? Mucho, mucho. Y que vas a ser la mujer de mi vida también, te lo prometo. No digas eso. Bueno, gracias. ¿A Trenkelauken? No. ¿No? No. Sorpréndeme. ¿En serio? Que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo de... Caro recién se despertó, está cambiándose. Ponete cómoda. Me dijo que Mauricio no está. Se fue por unos días. ¿Cuántos autos que hay afuera? Sí, están atendiendo a un cliente. En realidad es un cliente que es una loca de atar, pero bueno, negocios son negocios, supongo. Le aviso a Caro que llegaste. Gracias. Que sos hábil, Dieguito Moreno, ¿eh? Qué manejo de situación. Mauricio, yo trato de atenderte como te lo mereces. Es más, si te maltratan o no te dan tu lugar, habla conmigo, que terminar con tus dudas también es parte de mi trabajo. En realidad es la parte más interesante que tiene mi trabajo. Tengo que leer que quedas a mi disposición.